Según cifras de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, Tacna muestra un elevado consumo de estupefacientes ilegales en escolares del nivel secundario. El Coordinador Territorial de Prevención y Tratamiento de Debida detalló que el consumo de marihuana ha aumentado en 5%, cocaína más del 2%, inhalantes en un 60% y éxtasis en 7 veces más. Que Tacna es un corredor de salida de las drogas a países vecinos, particularmente al sur, a Chile. Entonces, mucha droga que sale a veces se queda en la región y se ofrece al mercado interno, en este caso en la región Tacna. Entonces, Tacna, por ser zona de frontera, es una zona de alto riesgo. Detalló que cada uno de 3 escolares ha consumido una droga ilegal. Eso significa un 7% del total de alumnos de la región. Infante señaló que junto a la Dirección Regional de Educación vienen implementando un programa de capacitaciones a tutores de 20 colegios, además de mejoras en salud para jóvenes con esta adicción. Vamos a trabajar para hacer un programa que se llama Familias Fuertes, Amor y Límites, para capacitar a 600 familias de secundaria en lo que es prevención del consumo de drogas. Y también estamos apoyando a 12 postas de salud o centros de salud de la región Tacna, de tal manera que puedan atender de manera profesional a por lo menos 720 personas que lo requieran. El coordinador territorial de Debida participó ayer en la conformación de la Mesa de Concertación Regional de Lucha contra las Drogas, donde asistieron diversas instituciones quienes lograron acuerdos importantes. En principio hemos quedado en elaborar y aprobar un reglamento para la próxima reunión, luego también elaborar el Plan Regional de Lucha contra las Drogas, cuya próxima reunión será el 3 de abril a las 9 de la mañana en la sala de sesiones del Gobierno Regional de Tacna.